Estamos empezando el primer día del ayuno bajo el lema llenos del gobierno del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese poder nos permitirá ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario que todos estos 21 días podamos tener la consigna de que el Espíritu Santo está llenándonos del gobierno de Dios, y ese gobierno nos va a permitir que nosotros seamos efectivos en la tarea que tenemos que hacer en la tierra. Y voy a darle para este primer día los 6 motivos que vamos a estar enfocándonos. Primero, este ayuno tiene como propósito posicionarnos en la guerra espiritual. Lo mismo que vemos en la imagen de David con Goliat. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Es decir, vienen enemigos y vamos a tener la habilidad de ponerle línea, ponernos en el límite al enemigo para que no tenga poder sobre nuestras vidas. Y dice la palabra, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Quiero saludar a todos los que son parte de Dokime, porque vamos a ver caer a nuestros enemigos, los vamos a ver a todos los que nos están golpeando, maltratando espiritualmente, que Dios traerá un debilitamiento y traerá también sobre ellos un desarme de esas fuerzas espirituales hasta que caigan. Segundo motivo de oración, debemos golpear los territorios hasta que la gente sea soltada, sea liberada. Dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 13, versos 18 y 19, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esta es una acción profética realizada en el cuarto del profeta Eliseo que tiene repercusiones a nivel físico. Nuestra oración privada va a tener repercusión a nivel físico y debemos golpear los territorios hasta que la gente sea liberada. Escuche, debemos dar con fuerza golpes de oración claros, y los golpes deben ser certeros y la gente será liberada. En tercer lugar, este ayuno debemos orar para que la estructura del liderazgo sea sólida en las casas de esperanza. No podemos tener lugares vulnerables ni débiles en este crecimiento. Y usted, que es un líder, debe solidificarse para que todo lo que hagamos genere una estructura que va a permitir que el crecimiento pueda ser sostenido. Cuarto, los recién nacidos de este año deben ser cubiertos hasta que lleguen a ser consolidados. Vamos a acordarnos de los nombres de los que han entrado al reino en este año. Sobre todo este año es trascendental porque ellos serán consolidados. Quinto, hay espíritus soltados en contra nuestra, como los espíritus de enfermedad o los espíritus de accidente. Vamos a resistir esas fuerzas espirituales y la vamos a vencer. Y sexto, llenos del Espíritu Santo. Esa es la consigna, porque si estamos llenos de la presencia de Dios, tendremos una gran victoria. Empecemos este día con una convicción de que lo mejor está viniendo.